Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa. Bueno, vamos a comenzar la lectura viendo trabajo y economía, después vemos tema sentimental. Vamos a ver qué acontecimientos están por venir. Las tres primeras cartas que tenemos es unas de copas, unas de espadas y digamos que la emperatriz. Pues nada, nos están anunciando que nos preparemos para ver aparecer cosas nuevas, un trabajo nuevo, una nueva actividad, porque a veces todo no es trabajo, a veces también empezamos una actividad que nos gusta, una actividad de ocio que nos produce satisfacción, pero son cosas nuevas que vamos a empezar a hacer en nuestra vida. Vamos a, digamos, a priorizar las cosas que nos agradan, que nos gustan, que queremos hacer, y las vamos a hacer además con mucho talento, las vamos a hacer con mucho amor. Y estáis, la mayoría, estáis iniciando o vais a iniciar cosas diferentes y cosas nuevas. Tres cartas. Tenemos un 5 de copas, un 4 de bastos y un 8 de oros. Aquí nos están diciendo que tendremos... terceras personas con las cuales vamos a estar tratando y vamos a tener alguna discrepancia o alguna historia, puede haber por ahí, de celos, de envidia en el tema laboral. Se va a desatar una situación un poco tensa, un poco complicada en el centro de trabajo o en la empresa, por motivos de celos, por envidia, por algún tipo de estas cosas, porque puede que tú destaques en tu sitio de trabajo, o bien por tu forma de ser, porque eres una persona abierta, simpática, agradable o amorosa, o eres un trabajador bueno, y puede que tengamos algún altercado con alguna persona y esto cree tensión, cree tensión. Bueno, vamos a continuar. Siguientes cartas: un 2 de bastos, un 3 de bastos y un 10 de oros. Bueno, algunos vais a, digamos, a construir algo muy sólido, una empresa, una institución, vais a hacer algo que va a durar mucho tiempo y os va a reportar mucha estabilidad económica, mucha estabilidad también a nivel personal, y lo vais a hacer también en unión con otras personas que vais a ir a por una, vais a ir a por todas, a conseguirlo todo, y esto va a dar muchísimo dinero. Lo que estéis intentando formalizar, asentar, o ya tenéis una empresa creada y ahora empieza, digamos, a funcionar por sí sola esa empresa, pero viene bastante entrada, bastante entrada de dinero. Hay mucha ganancia, mucha ganancia, y cuando digo mucha ganancia es que es mucha ganancia, ¿de acuerdo? Continuamos. Tenemos la carta de la muerte, tenemos un caballero de oros y tenemos un 2 de espadas. Muchos ya estáis haciendo, digamos, esos cambios a nivel personal, esos cambios, no sé, de vuestra forma de vida o de costumbres. Estáis ya en ese proceso de esos cambios porque queréis ver resultados, queréis dejar una etapa donde habéis estado un poco estancados, donde habéis estado parados o atados de pies y mano, que no teníais margen de maniobra, que no veíais la salida, que no veíais cómo avanzar, cómo evolucionar, y eso es como que termina y empezamos a funcionar, empezamos a movernos. Tenemos ahora aquí la rueda de la fortuna, tenemos este 7 de copas y este rey de bastos. Por lo tanto, nuevo ciclo, un nuevo ciclo, una nueva etapa donde vamos dejando atrás cositas que ahora en este momento ya no nos van a servir. Puede ser que sean situaciones, pueden ser que sean personas, puede ser que sea muchas cosas. Para algunos será dejar un trabajo que no gusta, para otros hasta puede ser dejar una relación. Hay como esa transformación, ese nuevo comenzar de una etapa donde nos estamos poniendo otras metas y donde vamos a por ellas. Vas a recibir también ayuda de una persona que va a estar cerca de ti. Cerca de ti recibes ese apoyo, esa ayuda, y algunos ayuda económica. Algunos también vais a tener una ayuda económica a través de un préstamo para, digamos, para una casa, porque aquí también nos sale un traslado, una mudanza de casa. Éxito, nos sale éxito. Tenemos la carta del sol, tenemos la carta del carro, el 6 de bastos. Bueno, muchos cambios, la reina de copas. Muchos cambios, además muy positivos todos, muy positivos, bastante positivos. Lo único que tenemos que ser conscientes de estos cambios y saberlos aprovechar. Cuando soplan los vientos favorables, hay personas que construyen un imperio, solo con que venga un poquito el aire favorable. Vamos a continuar. Personas que estáis en una relación de pareja, vamos a ver qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene para ti? Tenemos la carta del diablo. ¿Qué pasa aquí? Estamos como obsesionados con la pareja, la reina de copas, la emperatriz. Tenemos una relación como un poco de fuego, hay como mucha conexión, pero también puede haber demasiada obsesión por la otra persona y le hagamos un poco la vida imposible si estamos obsesionados, porque podemos pasar a los celos también. Aquí hay amor, digamos que hay amor por tu parte. Para algunos viene un embarazo, Vamos a tener momentos de celebración, momentos de reuniones con familia, con personas. Aquí también vamos a estar teniendo ingresos recurrentes, no va a faltar el dinero en la familia. Los que no tenéis ahora mismo una convivencia, vamos a pasar a una convivencia, porque también hay como un arreglo en una casa, como que se hace alguna reparación o algo en una casa para vivir, Y algunos vais a construir una familia, aparte de que ya también nos salió antes la carta de la emperatriz, que nos salía ahí un posible embarazo. Si no es tuyo, es de alguien cercano a ti. La carta del sol, tenemos un 10 de oros, tenemos el carro. Cambios rapiditos, y va a brillar la luz, va a brillar la alegría, va a brillar la felicidad en esta relación de pareja. Nos sale ahora también la carta de los enamorados y nos sale un as de copas. Madre mía. Pues también nos está saliendo un 7 de espadas. Un 7 de espadas también. Aquí nos sale la vida de una mujer que pueda tener algún tipo de celos hacia uno, perdón, hacia uno de los dos de la pareja. Puede ser un familiar, que no vea con muy buenos ojos esta unión o esta, pero desde luego hay mucha química en esta relación, mucha química, mucho fuego, mucha pasión. Bueno, vamos a continuar. Personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja, ¿qué es lo que viene para ti? A ver, un 7 de oros, la sacerdotisa. Vaya, nos sale la carta de los enamorados. Unos enamorados en erupción, en plena efervescencia, que nos sale, bueno, como un volcán en erupción. Vas a vivir una relación muy apasionada, muy apasionada, muy apasionada, con mucha pasión. Vamos a ver qué es lo que va a ir viniendo en esta relación. Nos está saliendo aquí un 5 de copas, un caballero de copas y el colgado. Vale, nos están hablando de que la relación se va a parar, la relación va a haber un momento que se va a estancar, que se va a parar. Como te he dicho, esto empezaba con un volcán, por eso he querido a ver qué es lo que viene. Es una relación que empieza con mucha efervescencia, con mucha historia, pero aquí sale que hay una tercera persona y una infidelidad. Por lo tanto, la relación se para, la relación se estanca, la relación se queda ahí parada por, hay una tercera persona, ¿de acuerdo? 2 de espadas, tenemos la emperatriz y tenemos el 9 de copas. Vamos a ver. Como te decía, la relación se queda parada, se queda estancada, porque hay un conflicto, porque se va a desatar un conflicto entre los dos. Vais a tener como ahí una lucha bastante considerable, bastante importante, bastante fuerte. Es como que cada uno vais a defender vuestra postura, vais a defender vuestra verdad, vais a defender... en lo que tengáis que defender, vais a estar ahí en ese enfrentamiento, en esa lucha, defendiendo, bueno, pues lo puede que estéis defendiendo ese amor y os pongáis a luchar por ese amor también. Posiblemente os pongáis a luchar por ese amor, porque aquí parece ser que renace esta relación, continúa, avanza, crece, se desarrolla y tus sueños los ves cumplidos. Y tú digamos que crearás un hogar con esta persona al final. Porque la química no se va a perder, la atracción no se va a perder. Lo único que, bueno, surge el conflicto, surge la historia, pero no se pierde ni la química, ni se pierde el amor, ni se pierde la atracción, ni se pierde las ganas de luchar por ese amor y por sacarlo adelante. Bueno, pues ahora vamos a continuar. Vamos a sacar una carta con este oráculo de los ángeles de la Atlántida. Vamos a ver qué mensaje te dejan los ángeles para ti en el día de hoy. El arcángel Gabriel nos dice y quiere que sepas que ha estado atareado y que desea que te centres más, que tomes conciencia de acciones pasadas que se han dado porque tu proceso vital había perdido su equilibrio. Cuando nuestra fuerza yin-yang dualista pierde su equilibrio, nuestra energía desciende. Gabriel te pide que crees armonía, cediendo a la meditación y a la quietud, de modo que los mensajeros divinos puedan liberarte de tus cargas. Fíjate en la inteligencia, maravillosamente integrada del arte de Leonardo da Vinci y sentirás cómo surge un estado completamente diferente. Gabriel desea que sepas que te son enviadas muchas bendiciones desde los reinos angelicales. Sencillamente cede, no te resistas y relájate. La alegría y el amor que recibirás en forma de flujo directo desde la fuente superará cualquier otra cosa que puedas experimentar. Estas sensaciones son las virtudes que siempre se recibirán en el sagrado momento de la bendición. El servicio de los ángeles consiste en ser un conducto cariñoso para lo divino, aligerando cualquier reto al que te enfrentes. El miedo nos hace no ser conscientes de los ángeles, reduce el poder de tu miedo y tus bendiciones se acumularán. Pronuncia una oración como Ave María, llena eres de gracia. El oráculo de Gabriel desea que recibas el don celestial de la elegancia. Esta siempre no es concedida cuando más la necesitamos, por lo tanto, piensa en cómo puedes haber enmascarado un aspecto de tu vida y que por tanto estés experimentando una ausencia de este elixir divino. Gabriel está pidiéndote que despliegues tus alas y que vueles como un cisne hacia aguas limpias. Allí probarás una forma renovada de ser, percibiendo las purezas de la vida y reconociendo la verdad de tu alma como un don de elegancia. Pues este ha sido el mensaje que nos han dejado los ángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy. Bueno, recordarte también que estoy regalando una lectura personalizada conmigo y todas las personas que queráis participar lo podéis hacer suscribiéndoos al canal, dejando un comentario y un like en el vídeo. Con eso ya estáis participando. Regalo una lectura a la semana, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en tu próxima lectura. Bendiciones y te dejo toda mi paz.